A medida que pasa el tiempo, toda vida cosecha las fuerzas del bien y del mal inherentes a la naturaleza humana. Pero la naturaleza es volátil. Este libro narra las crónicas de una época en la que se rompió el equilibrio de la naturaleza, en la que los hombres se doblegaron al olvido y fue liberado un diablo aterrador. Los ancianos escondieron el libro para proteger a los inocentes, así que estos capítulos llevan dormidos desde hace 100 décadas. Pero la historia ha de ser contada. Y hasta ahora, en cuanto se pasa la primera página, el cáncer vuelve a propagarse. Primero sucumbió la luz, cuando la oscuridad ocultó la inconfundible figura de un hombre retorcido. Las almas no seducidas por sus poderes fueron reprimidas con dolor hasta que sus espíritus quedaron destrozados. Su pervertido cuerpo era un testamento del dolor que consumía. Hasta su sangre se coagulaba cuando rezumaba por sus huecas venas, manteniendo el latido de su vacío corazón. Pero su latido se mantenía fuerte y constante, hasta cuando sus manos se cerraron alrededor del cuello de su esposa. Lentamente estrujó la vida de su frágil cuerpo. Ella se había atrevido a ansiar intimidad, y tras años de helada indiferencia, recurrió a alguien que ella pensaba que podía haberla salvado. Némesis era el enemigo más odiado de su marido. Ellos se enamoraron. Trágicamente, Silver fue testigo de su infidelidad, sellando ambos sus destinos. Silver saboreó el dolor de su mujer sabiendo que Némesis se vería obligado a pedir venganza. Y no fue defraudado. Némesis llenó su alma de venganza y planeó la muerte de Silver. Pero fue Rubén, un famoso artista, quien propinó el último castigo de Némesis. Y creó una exposición de pintura que narraba la vida de Silver. La vanidad de su rival aseguraría su presencia en la inauguración. Rubén manchó todos los lienzos y utilizó solo una imagen para completar su malvada biografía. Némesis. Así que esto debería estar con las voces en español ahora, porque yo lo probé y estaba en español. Vamos a ver. Y me crasea una de las veces. Silencio ante Lord. Está en español. Lo probé. Silencio ante Lord, no sé qué. Se ha decretado que todas las mujeres en edad de procrear sean llevadas ante el emperador Silver. Para que pueda elegir una nueva esposa. Cualquier hombre, las mujeres, o mujer que no cumpla esta orden, será acusado de traición y sentenciado a una ejecución inmediata. Abusáis de vuestro poder. Sí. Esto es una violación de nuestros derechos. ¿Qué derechos? Tú perteneces al emperador y él hará lo que quiera. Guardias, traed a las mujeres. Lo único que haces con Norma, o sea, con...
con orden, con dando ese tipo de órdenes. No, ella no. Es favorecer revueltas, pero bueno. O sea, básicamente secuestran a toda la mujer. Ah, la mierda. Ya nos llegará el momento. Espero que nadie más tenga. Porque me tiene tremenda palma. Porque ya os habéis quejado bastante. Guardias, tenéis vuestras órdenes. Llevad a las mujeres al galeón ahora. Tampoco había tantas. Ah, pero bueno. Buscad por las afueras de la ciudad y aseguraos de que ninguna intente eludir sus deberes. Ok. Va Tony y Torio ahí con dos espadas en el colega este. Ese va a ser tu importante, supongo. O sea, por orden del emperador, todas las mujeres de procrear deben ir a que se las trinque. Porque está buscando nuevas cosas, o sea, que está buscando trincarse a todas las mujeres del imperio, parece. Llegas tarde. Tenemos que practicar. Tienes que practicar. Abuelo, ¿practicar? ¿Tanta prisa tienes por ser derrotado? Sí. Desgraciadamente yo estoy siempre desilusionado. Pero por lo menos mi alumno está siempre animado. Con el puto ahora, río casi no lo sé. Entra en la casa y toma tu espada. Sorpréndeme con tu maestría con la espada. Igual no le sorprendo, pero bueno, tenemos que entrar en la casa y pillar la espada. Ah, ¿se pueden bajar los efectos de sonido? Porque con el río no oigo las voces. Me gustaría subir las voces. Luego, probé hasta aquí en la prueba que hice para ver si funcionaba todo. Probé los controles, probé y vi que tiene como este menú, en plan menú ARPG, todo chungo. Supongo que esto es para equipar armas, ataque especial, comida, magia o lo que sea. Creo que conocer los sonidos se podrá. Sí, porque es que no oigo apenas las voces, tiene los efectos muy altos. Tiene los efectos muy altos. Volumen de la música, vamos a bajarle. Volumen del diálogo a tope. Y volumen de efectos. Como la. Por encima de la música, un poco. Vale, mucho mejor así. Es que si no, no se oye los diálogos, prácticamente. Porque para vosotros lo tengo más alto que como yo lo oigo. Entonces, si yo no me entero, mal vamos. Vale, me ha dicho que entre a por la espada. Vale, con el B o el círculo en la play es el menú. Esto dice pruebas con la A, pega a hostia. Y creo que había que dirigir la hostia cuando tengamos la espada, creo. Vale, L1 para el menú este. Vale, vamos para adentro. ¿Puedo hablar con esta? No. Vale, vamos para adentro. Aquí creo dentro que está la hermana o algo así. No, no miro mucho más. No te escuché levantar. Jennifer, se llama. Quería practicar con el abuelo, pero parecías tan plácida que no quise despertarte. ¿Has comido? Tienes que estar fuerte si quieres tener alguna posibilidad de vencerle. Lo estaré. Cojonudo. Vale, tenemos esta cosa verde, que es una manzana. Ya veré para qué sirve, supongo que para curarme o para comer o lo que sea. Mierda. Estoy tratando de buscar todo el rato un botón para correr, pero creo que es la velocidad a la que vamos a ir. Ahora con R2. Ah, mira, si dejamos pulsado R2, ataca como en. Puedes hacer combos y demás, o. No sé. Y das un direccional, se pone a atacar. Y puedes. Creo que hacer. Antes he hecho una patada. No sé si. Con R2 pulsado y B, se va hacia atrás y esquiva. Y demás. Yo cuando clicaba dos veces donde ir, corría. Es que es distinto con el ratón. Con el ratón no funciona aquí. Entonces, se puede correr. Entonces se puede correr. Esto se queda quieto. No veo ningún botón para. No veo ningún botón para correr. No es con los R's. Ah, este es el turbo del emulador.
No, pues no puedo correr. Igual no tengo bien configurados los controles o algo. ¿Has visto mi espada? Mira en el cofre. Okay. Estoy segura de haberla dejado ahí la última vez. Vale, pues vamos para el cofre. Si se puede correr, pues no tengo ni puta idea. Quizá ahora no puedo y más adelante sí que me deja o algo. Intento interactuar con todo por si acaso, pero parece que solo va a ser con el cofre. ¿Con qué botón interactúo con el cofre? Hola. Eso. Escudo de madera, espada corta. Entonces, espada y escudo. Entonces ahora si hago lo del R2, vale, para correr pues no tengo ni puta idea. Igual en Dreamcast lo dejan en modo correr de normal. Esto es el modo correr. O sea, esto es correr. Y o sea, tú cuando tenías que pulsar doble clic, cuando pulsabas un clic andaba, y cuando pulsabas doble clic se movía a esta velocidad. Pulsando yo estoy con algo así. He probado con los R3 y L3. También he probado todo eso. Ok, por jugabilidad. Vale, entonces ya voy a la velocidad máxima. Que me parecía un poco lento, pero igualmente está bien. Vale, ya tenemos la espada, vamos a darle dos tres al viejo. Ya podemos empezar. Ponte en guardia con tu espada y jamás pierdas de vista a tu adversario. Empezaremos con algunos movimientos básicos que te facilitarán el combate. Le voy a bajar más a los efectos, yo creo. Ahora prueba. Pulsa el botón A. Bien, tutorial. Veo que tendré que ofrecerte más de un desafío. ¿Qué desafío, loco? Ahora deberías probar la estocada. Cuando es bien ejecutado, este movimiento es mortal. Okay. Bien, un potente movimiento. Para el putiazo, se lo dijo, ahora vamos. Bien, un ataque requiere de un poco más de habilidad que una estocada. Entendemos esto, viejo, yo casi no lo oigo. Mantente firme y con un rápido movimiento ataca fuertemente hacia tu derecha. De esta forma. Ok. Muy adelante. Espero que tus adversarios aprecien tal arte. Pues no me tendrán ninguna posibilidad. No me salía eso. Será la última cosa que verán. Eso, será la última cosa que verán. Preferencias, diálogo. Claro. Yo qué sé. No había probado. Eso sí, diálogo, eso es. Pues sí, mucho mejor, porque así no hay que oírlo, por si acaso no se oye bien y tal. Vamos a bajarle un poco más a esto. Es que sé que en estos juegos cuando pasa de un punto, en plan, se baja de la hostia. Vale, piensa siempre que estás en la posición del asaltante. Esto te ayudará a determinar si ejecutar un ataque a la derecha o la si reajustar tu posición y atacar a la izquierda. Ok. Entonces ahora lo mismo, pero con... Ahora probaremos desde otra perspectiva. O sea, que R2 derecha e izquierda para atajos horizontales. A para atacar normal. R2 y adelante para la estocada. Ok. El combate cuerpo a cuerpo no es muy frecuente. Y es más posible que te enfrentes a varios asaltantes al mismo tiempo. Así que debes estar preparado para cualquier cosa. Y este movimiento es vital. Okay. Muy pocos de tus adversarios tendrán algo de orgullo y seguro que preferirán atacarte por la espalda que luchar de frente. Aprende bien este movimiento. O sea, este movimiento es para atacar a mi espalda. Bien. Para darme la vuelta rápido. El movimiento ofensivo ya ha terminado. Ahora deberás aprender a defenderte tú mismo. El escudo te será de gran valor. Supongo que con los seres. Con la escudo. Manéjalo bien. ¿Cuándo contraataques?
Mientras mantengo el gatón en gatillo derecho, pulsa B. Y B es el de la Xbox, ok. Te defiendes bien. Ha terminado tu entrenamiento. Ya soy el maestro de la espada. Let's go. En guardia. Y muéstrame lo bueno que soy. Lo bueno, no, lo bueno que soy yo. Será. What the fuck? Ah, ¿cómo se peleaba? ¿Quién gana? Yo. Digo, yo diría bueno, que la bola. Está bastante equilibrado por el momento. Sí, no sé. Creo que recibió un huevo, pero bueno. Putazos al viejo, le he metido solo un espadazo y él me ha calentado, que flipas. Perdona, Jennifer, pero David necesita una lección de precisión. Ah, ya meto la estocada, vale, sabes. No te preocupes. Vaya, eso. Tengo que lavar, aunque me encanta veros entrenar. Es tu puta madre, sos. Payaso, 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 payaso. Te reviento, te reviento. Soplapollas. Soplapollas, soplapollas. Aquí además se van a tomar por culo. ¿Ya has tenido suficiente, payaso? Le ha reventado al viejo, ¿eh? Ha venido. Fuge. Dime. Fuge. ¿Sigue siendo el perrito faldero de tu padre? O sea, se llama Fuge. Este es el secuestrador del emperador. Que había ido a los estos de las afueras a ver si quedaba alguna mujer que estuviera eludiendo sus responsabilidades. Y dime que se va a llevar a la Jennifer esta. ¿Es que no aprendes nunca? Debería haber acabado contigo hace años. Tienes suerte de que tenga cosas más importantes que hacer. Tu emperador Silver quiere una nueva esposa. Y podría hasta elegir a esta delicada criatura. Se parece a la voz de Arthas de Warcraft. Un poco. Nada, bueno, muy poco. Pero se parte un poco. Tu emperador Silver quiere una nueva esposa. Y podría hasta elegir a esta delicada criatura. ¿Y si a mi padre no le interesa, podría quedármela yo? Primero okay. Te mataría. Primero te mataría. Si viene un pavo y os dice, primero te mataría. Igual. No sé. Vaya. Tranquilo, chico. El abuelo tiene un pase, pero el David es como. Soy un puberto. No me han crecido los huevos. Escucha al viejo. Escucha al viejo. Es tan bella. Y el placer de matarla sería tan breve. Ok. Llevaosla de aquí. Pues puedes no matarla. También. No sé. Algo me dice que aquí empieza el juego, de verdad. Te quiero, David. No es su hermana, es su mujer, ok. Qué bonito. Yo que sé, como vive con las mujeres son demasiado débiles. Ok. Entonces los hombres que las apresan deben ser unos cobardes. Buena contestación. ¿Por qué tienes tanta prisa en morir? Guardias, quedaos aquí y que vean cumplido su deseo. Bueno, igual cumplo el deseo de meterte la espada por el culo, por eso. Vale, se llevan. Esto es como Ghost and Goblins. Se llevan a tu mujer al principio del juego. Y vas a... Ojo, espérate. Vas a dedicar todo el juego a recuperarla. Viejo, ayuda. Viejo. Yo mantengo el frente, pero tú ayuda. Pues te está ayudando. Muere. Easy peasy, vaya, muy fácil el juego. Tú, viejo, haz algo. Viejo. Vale, me han reventado la puta vida. Tengo como un 70%. Se han ido por aquí, supongo. Porque juego ascenso. Hoy, luego cuando acabe el stream, lo asciendo y demás. Está en autoscroll ahora mismo. Estamos persiguiendo al colega, se lleva a la mujer del David. De momento solo estoy maseando con un cabrón. Ahí está, estoque. Fuck, estoca. Manzanita bien rica. Tengo la vida en el 50% más o menos. Estoque. No, esto no es. Espera, ¿cómo se hace esto? Bueno, claro, porque con la cámara así tengo que... Vale. 50 de oro. Y esto es loot. Escudo de madera. Ya tengo dos. Ok. Pues una RPG, pero de hace más de 20 años. Y a mí los RPG me gustan. Así que... De momento no tengo ninguna queja.
Ahí están. ¡Venga, a por ellos! Sí, en el doblaje, quizá un poco. Se supone que... Eso. Oh, vale, ya sé cuál es el timing para hacer eso. Mierda. No. What? ¿Qué dices? Tengo muy poca vida, me van a matar si no me como una manzana que espero que cure. Manzana. Sí que cura las manzanas, me curan 20. ¿Qué? Vosotros sois aldeanos normales, creo, ¿y tú qué eres? Aldeano normal también. Si te meto un espadazo no pasa nada. ¿Por dónde se ha metido la Jennifer esta, loco? ¿Se ha ido aquí al fondo? Sí. Viejo. Viejo, que me matan. Viejo. Ayuda, viejo. Sleepy, ayuda. Viejo. Vale. Joder, solo reacciona cuando le dan de hostias al viejo. Muere. Debería jugar más táctico que... O debería dejar al viejo que lo hiciera todo. Eso, viejo, ataca. Ataca, viejo. Si me pongo a masear, me dan pal pelo, así que casi mejor voy a jugar estratégicamente o la palmo. O voy a dejar al viejo. No sé si el viejo tendrá vida, pero si no tiene vida, dejo que el viejo haga todo. Vale, se viene. Tenemos que llegar a por el colega. Hemos llegado demasiado tarde. Que se dijo Silver antes de que se la lleve y el barco acabe de salir. Esta vez. Pero la rescataremos. Para ser el abuelo, tiene una voz demasiado juvenil. ¡Por favor! ¡Se han llevado a nuestra hija! ¡Tenéis que ayudarnos! Somos viejos y tenemos poco que ofrecer, pero... No os preocupéis. Os ayudaremos en todo lo que podamos. Pero la recompensa... Nada, sí, voy a ir a por mi mujer igualmente. ¿Habéis visto u oído algo que pueda ayudarnos? ¿Sabéis hacia dónde se dirigen? A trincarse al emperador, porque está buscando nueva mujer. Todas las mujeres fueron llevadas al galeón. Y Fuge y algunos de sus guardias se fueron en un barco más pequeño. Okay. Cada barco partió en una dirección diferente. Desgraciadamente, no sabemos hacia dónde se fueron. Hacia donde tenga el palacio del emperador o hacia donde esté el emperador ahora mismo, supongo. ¿Dónde están Silver? Todos los habitantes o los maridos? Algunos de los hombres formaron bandas, tomaron sus armas y partieron. O sea que es una revuelta, lo que yo había dicho que iba a pasar. Estará bien. No le harán daño, ¿verdad? Ella es todo lo que tenemos. No podría soportarlo sin ellos. Se la van a follar. Ella estará bien, cariño. Bien follar. Estará bien. Vamos. Tiene el ojete como un bebé de los patos, tu hija ya. Se están cepillando en el galeón entre... Mira qué espadotes tienen. Pues entre 4 o 5 guardias se están cepillando en el galeón. Eso. Si mueves el Justice y se llama barra de acción, es que puedes hablar con gente de...